Y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Continuemos hablando de los nuevos plugins integrados en la nueva suite t rex versión 6 de la gente de Aika Multimedia. Ya les compartí vídeos anteriores donde hablaba del Delay Lab el dual spring del low punch del bass Wamp y el turno ahora es para el pusher básicamente este es un procesador de cuatro bandas multibanda con cinco tipos de saturación por cada banda y con controles adicionales para modelar tonalmente esa saturación que aplicamos y evidentemente este es un nuevo plugin de saturación que hace parte de esta suite lo que hace que destaque Frente a otros plugins de saturación, es el procesamiento multibanda, aunque no es el primero en su especie. Claramente, ya tenemos distintos desarrolladores que ofrecen ese tipo de procesadores multibanda de saturación. Aquí en el canal he compartido revisión de muchos de ellos, pero este ofrece para cada banda cinco matices distintos de saturación. Y aquí tiene un plus también, entonces bastante particular. Miremos un poquito qué nos ofrecen sus características entre sus controles. Inicialmente, vamos a escucharlo sobre una mezcla, cómo podemos darle carácter analógico a la misma. Y por último lo escuchamos sobre una línea vocal, cómo podemos saturar un poco una voz para que destaque. Vamos a escalar su interface, algo muy útil y en tiempos de trabajo con pantallas táctiles, por ejemplo, si trabajas con un portátil pantalla chica, esto te va a beneficiar. Voy entonces a reproducir, voy a inhabilitar, voy a apagar el plugin por un momento, escuchamos la referencia, luego lo activo y voy a ir pasando simplemente preset. Haré ajustes aleatorios sobre el vuelo de forma aleatoria para que escuchemos entonces cómo podemos imprimir caracteres especiales al audio. Y luego miramos qué tiene en cada control. Desde ya te adelanto que si quieres probarlo de primera mano, te dejo un enlace en la descripción. A través de ese enlace tienes acceso inicialmente al trial del plugin. También tienes acceso a tres plugins gratuitos que obsequia la gente de T-Rax en su versión free. También tienes acceso a todos los plugins en su versión demo si quieres probarlo. Pero también puedes actualizar desde una versión anterior de T-Rex con precio reducido. Y también puedes acceder a toda la suite, también con un precio reducido por lanzamiento. Todo a través de un solo enlace. Así que ahí abajito te lo dejo. Por ahorita, deleitémonos escuchando un poquito Pushers en acción. Y esa es una escucha corta previa de lo que nos ofrece esta herramienta. Tenemos inicialmente acceso a Preset en esa nueva ventana flotante de acceso a los mismos por categorías, acá aparecerán los distintos presets, tócalos y los cargas de forma instantánea, pon la estrellita para marcar el favorito, elimina el que no necesitas con el bote de basura, edítalos o accede a la carpeta en donde están guardados desde aquí también puedes sobreescribir preset o puedes guardar los tuyos, cosa que también puedes hacer desde acá afuera, sobrescribes o guardas, rehaces y haces ajustes también desde aquí te desplazas entre los distintos ajustes, desde aquí copias ajustes entre esos cuatro estados, cuatro estados que posibilitan probar cuatro ajustes distinto sobre la misma fuente de audio para determinar cuál funciona mejor con nuestra música y con un hamburguesa accedes a información general del plugin a tu cuenta de usuario y demás. Luego nos encontramos con el botón de power, activas o desactivas el plugin y desde aquí reseteas todos sus controles a los valores que vienen por default. Luego tenemos entonces unos controles deslizantes que son estos que tenemos acá. Básicamente tenemos tres: esos son deslizantes divisores de banda. Los tres nos permiten ajustar el crossover básicamente de paso de una banda de graves o una banda de medios graves, de medios graves a una banda de medios altos y de medios altos a una banda de altos. tú determinas aquí frecuencialmente cualquiera que sea ese umbral de paso de banda. Al final tendríamos cuatro bandas, ¿no? Identificadas por los códigos de colores que vemos allí. Control de input con esta presentación bastante chula. Con él ajustamos el nivel de señal que entra al procesador. Valores van de entre menos 15 decibeles a máximo 15 decibeles. Doble clic. Lo que hacemos es restablecer entonces el valor inicial del control. Ahora, con respecto a esto, te dije que va desde menos 15 a 15. Tú ves que está etiquetado 10, pero los valores internos que maneja de ganancia son 15 menos 15. Luego tenemos las envolventes de tiempo. ¿okay? Tenemos ataque. Y eso nos permite ajustar el tiempo de ataque para el seguidor de envolvente utilizado como fuente de modulación para toda la envolvente. Básicamente de audio. Este ataque va a afectar las cuatro bandas. Ten presente eso. Los valores oscilan entre 0,1 milisegundos máximo 50 milisegundos. Junto a él tenemos la liberación. Ya usamos el tiempo de liberación claramente del seguidor de envolvente utilizado como fuente de modulación para todas las envolventes correspondientes a todas las bandas. Y vamos desde 10 milisegundos hasta máximo 1000 milisegundos. Si nos vamos al otro extremo, tenemos el output que es para compensar ganancia. También estamos entre 15 y menos 15 decibeles. Debajo tenemos a la perilla DryWell para. Procesamiento paralelo, con eso simplemente llevándolo al 100%, aplicamos el 100% de la saturación a nuestros audios o ajustes de la intensidad, básicamente desde aquí. Y tenemos ese parámetro band bandplit, sangrado de banda. Con esto ajustamos cuánto sangran los armónicos generados por el algoritmo de distorsión fuera de la banda de la que provienen. Valores entre 0 y 100% tenemos aquí. Eso es como si fuese una tolerancia cuánto de la banda medio alta se va a pasar o se va a colar o se va a fusionar con la banda alta y viceversa. Con esto ajustas entonces ese sangrado. Por default viene a un 50%, pero se va vale a experimentar con valores distintos y usa tu oído para determinar cuál será el rango que más se ajusta a lo que tú estás buscando. ¿okay? Luego tenemos ya las bandas como tal. Cada una de esas bandas cuenta con siete parámetros que controlan el comportamiento de la saturación en cada banda. De hecho, son controles gemelos en todos, así que voy a centrarme, te explico uno y eso aplica para todos. Inicialmente tenemos los tipos de saturación. Podemos seleccionar qué algoritmo de distorsión para cada banda queremos usar. Tenemos disponibles una colección, etiquetados que van desde la A hasta la E. Ya aquí lo que tienes que hacer es el uso de tu oído para determinar, pues, dependiendo de la fuente de audio y de tus gustos, cuál usar. Luego tenemos el drive, que sería esta perilla grandota. Con eso ajustamos la cantidad de distorsión que aplicamos a la señal. Simplemente girando cuadras el nivel. Luego tenemos el color. Con esto usamos el tono del algoritmo de distorsión. Los valores más bajos dan como resultado una distorsión suave, es decir, un poquito más hacia los graves. Los valores más altos, una distorsión un poco más brillante, es decir, realza, entonces aplica como un shelving. Eso es como un ICO tipo inclinación, tipo tile, el cual destacamos frecuencias altas hacia la derecha, hacia la izquierda, frecuencias graves que vamos a percibir como un sonido más suave, un sonido más brillante. Luego tenemos el nivel, ajustamos claramente. La salida para la banda que estamos seleccionando entre menos 6 decibeles, 6 decibeles máximo, doble clic, valor que viene por default. Luego tenemos debajo las envolventes para la banda específica. Controlamos la cantidad y la dirección de la modulación del potenciómetro de color, por ejemplo. Desde acá tendríamos la envolvente de nivel, simplemente lo ajustas y vas escuchando. Y la saturación, giras y vas escuchando. Desde aquí puedes habilitar o inhabilitar esta banda, colocarla en solo y. Este pequeño válvula que hay acá indicará la intensidad de la saturación en la medida que vamos jugando con la misma. Los controles son gemelos a las otras bandas, así que no hay nada más que explicar. Vamos a seguir escuchando entonces esta belleza ahorita sobre una fuente vocal para que escuchemos el carácter que puede aportar. Voy a hacer ajustes aleatorios, voy a colocar bandas en solo, vamos a experimentar un poquito con cada cosa, luego probamos preset para que escuchemos claramente lo que oferta este pusher. Flames come alive, and every time I'm riding, you know that is half. <sighs> every time I touch Mike, flames come alive, and every time I'm riding, you know that is half. Every time I touch Mike, flames come alive, and every time I'm riding, you know that is half. Every time I touch Mike, flames come alive, and every time I'm riding, you know that is half. Every time I touch Mike, flames come alive. And every time I'm riding, you know that it's hot. Every... every time I touch Mac flames come alive. And every time I'm riding, you know that it's hot. Every time I touch Mac flames come alive. And every time I'm riding, you know that it's hot. Every time I touch Mac flames come alive. And every time I'm riding, you know that it's hot. Every time I touch Mac flames come alive. And every time I'm riding, you know that it's hot. Every time I touch Mike. Flames come alive, and every time I'm riding, you know that is hard. Every time I touch Mike, flames come alive, and every time I'm riding, you know that is hot Every time I touch Mike, flames come alive, and every time I'm riding, you know that is hot Every time I touch Mike, flames come alive, and every time I'm riding, you know that is hot Every time I touch Mike, flames come alive, and every time I'm riding, you know that is hard. Every time I touch Mike, Flames come alive, and every time I'm riding, you know that is hard. Every time I touch Mike, flames come alive, and every time I'm riding, you know that is hot Every time I touch Mike, flames come alive, and every time I'm riding, you know that is harp. Every time I touch Mike, flames come alive, and every time I'm riding, you know that is hard. Every time I touch Mike, flames come alive, and every time I'm riding, you know that is hard. Every time I touch Mike, Flames come alive, and every time I'm riding, you know that is hot. Every time I touch Mac, flames come alive. and every time I'm riding, you know that is hot. Every time I touch Mac, flames come alive. and every time I'm riding, you know that is hot. Every time I touch Mac, flames come alive. and every time I'm riding, you know that is hard. Every time I touch Mac, Flames come alive, and every time I'm riding, you know that is hard. Every time I touch mic, flames come alive. And every time I'm riding, you know that is hard. Every time I touch mic, flames come alive. And every time I'm riding, you know that is hard. Y acabas de escuchar un poquito entonces Pucher en acción. Algo que olvidé mencionar son los Link. Podemos desde aquí vincular bandas para tener control simultáneo de los Drive de ambas bandas. Puedes vincular entonces los bajos con los medios bajos, pero también al activar aquí se unirían los medios altos y si activo acá se unirían las cuatro bandas. Entonces puedes jugar con los valores de intensidad, con distintos tipos, de algoritmos de saturación para escuchar más intenso el efecto, menos intenso, bastante versátil. Te recomiendo que lo pruebes por tu propia mano. El enlace está en la descripción. No olvides, allí puedes adquirir el trial, llevarte los plugins gratuitos, actualizar o comprar el paquete o alguno de los plugins si estás interesado. Link en la descripción. Yo con esto cierro, esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, demuéstralo con un gran like. Comenta el video, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. No olvides suscribirte a mi otro canal, Sonidos Virtuales Pro. El enlace te lo dejo ahí en la descripción también. Y no te olvides, te dejo por aquí tarjetitas de los plugins que ya revisé de esta suite así que no te lo pierdas nos veremos próximamente en un nuevo vídeo porque faltan aún dos más hasta muy pronto y bendiciones para vos